Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Cultura del Trabajo. Hoy, sin la presencia de mi compañero, de Claudio Marín, por temas personales, pero con la misma, digamos, voluntad de siempre, que es cuando, digamos, cuando pensamos esta idea, y el invitado de hoy fue el primer invitado al programa. Cuando pensamos esta idea, la pensamos como la posibilidad de hacer un programa de trabajo distinto. Un programa de trabajo que, por supuesto, defendiera la dignidad de los trabajadores, pero que fundamentalmente fuera pensado para que usted, que muchas veces se enoja con los sindicalistas y con los trabajadores también, ¿no? Usted se enoja, diga la verdad. Cuando hemos hecho programa de los docentes, gente que llama, que barbaridades. Entonces, para que usted vea que se puede hacer un programa de trabajo distinto donde se estén planteando soluciones a los problemas, más allá que siempre vamos a estar de un mismo lado. Y es del lado del que labura. Y esto lo dice alguien que trabajó desde los 17 años. Entonces, puse el ejemplo de los docentes porque fue un ejemplo que en mi vida me tocó muy cercanamente. Cuando vino Roberto Baradel, yo recordaba mis épocas de gremialista docente. Cuando era maestro de primaria, cuando fui profesor en la universidad. Y no me arrepiento de ello. Entonces, el planteo está, ¿qué tipo de sindicalismo queremos? ¿Qué tipo de trabajadores queremos? ¿Y qué tipo de cultura del trabajo queremos? Esto fue un poco la idea que tuvimos con Claudio y que creo que en los programas que van rescatando esto de la dignidad, lo estamos plasmando de a poco. Hoy el invitado ha robado pantalla en este último tiempo de una manera fenomenal, como se dice en televisión, ¿no? Hasta el martes pasado, y con mensajes también muy duros, yo seguí defendiendo la posición en mis cinco programas de los metrodelegados. Y no dejo de ser un usuario, porque yo también viajo en subte. Pero volvemos al tema de la dignidad. Me puedo enojar, me puede parecer que en un punto el usuario tiene razón en enojarse. El usuario queda como rehén de una pelea política. El invitado dijo cosas muy duras. Y yo leí cosas o declaraciones muy fuertes. Alberto Beto Pianelli es una de las caras visibles de este conflicto. Cuando lo invitamos al primer programa de la Cultura del Trabajo, esto no estaba, esto que pasó durante 10 días. Y habló de lo que se podía hacer para mejorar notablemente el servicio y para que la gente tuviera otra calidad de vida, no solo el trabajador, sino el usuario. ¿Lo odia mucho la gente? La verdad que no. Me pasó en estos días, en general los conflictos, estando en medio del conflicto, excepto los primeros, cuando fueron por las 6 horas allá en el 2004, en los posteriores había una intolerancia de parte de los usuarios en relación a la paralización del servicio. Pero estos días me pasó algo muy, muy raro. Yo en todos estos 10 días, excepto el sábado y domingo, fui a llevar a mi hijo al colegio de la mañana. Me resultaba algo cómico porque llegaba y se hacía como una asamblea en la puerta del colegio de padres y no era una reunión de padres, sino todos preguntando por qué pasaba, si iba a tener la solución.
no hubo nunca una agresión. Me pasó porque yo, como recorría todas las líneas, junto con Segovia íbamos recorriendo los lugares, íbamos en la cabecera, la otra, para ver a los compañeros, escuchar qué estaban hablando, cómo la veían, intercambiar opiniones. Y me ha tocado, por ejemplo, dos o tres veces comer afuera. Fui a comer a Garrín, un lugar que a mí me... No es un chivo, pero es un lugar que a mí me gusta mucho. Otra vez fuimos a otro restaurante. Y bueno, la gente evidentemente estaba sin insultos, me identificaba. No tuve ninguna agresión de nadie, de nadie. Es más, me llamó mucho la atención en un restaurante, que aparte un restaurante, no un bodegón, sino sí, un restaurante... Sí, sí. Tres, cuatro tenedores, sí. Exactamente. Que uno decía, bueno, capaz que ahí, al revés, se acercó gente a la mesa a decirme, estás diciendo cosas que yo toda la vida lo había querido decir. Me llamó la atención. La percepción que me daba de la sociedad, de la gente. Yo camino solo por la calle, caminé siempre solo por la calle, y en medio del paro, mis compañeros decían, anda con otro. Fui solo, caminaba solo. Y no tuve realmente ningún problema. En otros momentos, sí, a veces surgen problemas, te gritan cosas, te voy a ir acá, el más mínimo. Y creo que tiene que ver cómo se configuró el conflicto y que la gente entendió de que en realidad nosotros actuamos como rehenes de una situación política, de una coyuntura política, en la cual nos estaban pegando alegremente, nos estaban diciendo barbaridades alegremente, y nos daba la razón, los motivos por los cuales estábamos peleando, más allá de que quizás no compartieran de que esté parado el subte. Pero creo que aparte el accionar nuestro los últimos 8 meses, abriendo molinetes un mes seguido, haciendo el paro de 36 horas, frente al paro de 36 horas, la primera reacción, firmamos una paz o una tregua de 2 meses. Creo que esa actitud, haber parado el fin de semana. Ahora, perdón, ¿ustedes tienen paritarias? No, es eso lo que... El gran problema es que no tenemos paritaria, parece una cosa o sea increíble ustedes, en la Argentina de hoy. Ustedes y los municipales no tienen paritarias. O sea, ustedes no pueden pelear por sus derechos. Hoy, frente a esta situación política del traspaso del subterráneo y la ubicación como quedó la empresa Metrovías, objetivamente no tenemos paritaria. Teníamos que haber firmado la paritaria el 1 de marzo. ¿Estamos? No sé, ya ni, pero no recuerdo bien qué día de agosto estamos. A ver, la sensación de ustedes es que quedaron atrapados o entrampados entre la lucha del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y la empresa y ustedes en el medio. La situación, mira, la percepción, nosotros todavía tenemos que sentarnos más tranquilos, hacer un balance, pero la percepción en medio del conflicto era, nuestro conflicto era estrictamente gremial y que apenas que comenzó se transformó en un conflicto político. Y no porque nosotros quisiéramos, sino porque las autoridades que tenían que reaccionar frente a este conflicto, que tenían que actuar para tratar de encontrar una armonía frente a una empresa que es la concesionaria del subterráneo, que es uno de los grupos más importantes del país, el Grupo Rogio, que es uno de los holdings más importantes del país y de Sudamérica. Frente a eso y a la actitud que tenía la empresa, rápidamente las autoridades de la ciudad se ubicaron en una actitud corporativa con el Grupo Rogio. Tal es así que yo ayer, cuando el sábado de la noche, cuando estábamos en medio del paro, digo, parecía que hubiera los gladiadores del gobierno nacional, que éramos nosotros, el pobre hombre que era agredido por los gladiadores, que era Mauricio Macri,